Son varias las inundaciones que se han presentado en las últimas horas en Valledupar después de las lluvias que se registraron desde la noche de ayer jueves y que se intensificaron en la madrugada de hoy. Uno de los lugares más afectados por las lluvias fue el aeropuerto Alfonso López de esta ciudad, donde el ingreso de agua a las salas de espera y la pista de aterrizaje obligaron al cierre de sus actividades. Fue necesario para el caso del aeropuerto el uso de una máquina succión para extraer el agua, pero la continuidad de las lluvias dificultó el trabajo, señaló el comandante de bomberos de esta ciudad. De igual modo, el funcionario aseguró que la fuerte neblina que cubría la ciudad en el día de hoy hizo imposible el funcionamiento de la pista de aterrizajes en horas de la mañana, cuando llega el vuelo procedente de Bogotá. Por su parte, directivos del aeropuerto aseguraron que el problema se basa en que tras las lluvias, las aguas que se recogen de las calles de Valledupar van a parar directamente al sector donde se encuentra el aeropuerto. Además del aeropuerto, las lluvias también generaron afectaciones en sectores como los barrios 450 Años y el Edén, lugares en donde la llegada de las lluvias significa un problema permanente. Esto fue el motivo para que habitantes de esos sectores bloquearan la vía de acceso a la ciudad de Valledupar vía Bosconia. Necesitamos una solución, pero una solución radical. Ya no podemos más, ya no aguantamos. Por lo menos a los del asentamiento del Edén nos están amenazando con meternos desalojo y sacarnos. ¿Qué vivienda digna es esa, por favor? Si nos estamos inundando, ya no aguantamos más. De verdad, nuestros niños se atemorizan cada vez que ven que el agua va subiendo. Ya no podemos más. Si ustedes pueden observar, pueden ir allá, se pueden dar cuenta dónde están nuestros colchones, nuestros enseres, lo poquito que tenemos se nos está acabando. ¿Cómo vamos a hacer? Por su parte, el IDEAN advierte que las lluvias se extenderán durante el mes de octubre y advierten sobre posibles inundaciones en los municipios del norte del Cesar, por donde transitan los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de FECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2, un compañero comprometido con la defensa de los derechos del magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial, y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.